Y comenzamos hoy presentándoles a nuestro primer invitado, que como les decía, es Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, una revista esotérica, científica y una de las publicaciones que más se leen en América. Muy buenas noches, Enrique de Vicente. Muy buenas noches. Decía yo, una revista Año Cero que se publica, que se edita en España, que se hace aquí, pero que se puede encontrar en muchísimos países, en Argentina, en Colombia, México también. Prácticamente en todos los países hispanos. Y se puede encontrar. Por supuesto, también en Estados Unidos. Claro, no hay problema, en el rincón más recóndito del planeta podríamos encontrar una publicación de Año Cero, ¿no? Bueno, en el rincón más recóndito donde se hable español. Bueno, pues que no son pocos lugares, por cierto. Por supuesto, bueno, afortunadamente. Afortunadamente. Y esperemos que cada vez sean más y que dentro de poco seamos la primera lengua en Estados Unidos también. Enrique, y puesto que la revista tiene esa amplia difusión, a la hora de elegir los temas para la edición que se hace para América, por ejemplo, ¿se tiene también en cuenta sus gustos? Por supuesto. Intentamos, no solamente partimos de que en la revista siempre ha habido trabajando personas de diversos países de Hispanoamérica, nuestro jefe de edición, por ejemplo, es uruguayo, hemos tenido varios redactores jefe que han sido argentinos, mexicanos, hemos tenido una directora editorial de toda la empresa durante mucho tiempo, la única que ha habido que ha sido argentina, y los temas, los colaboradores, por supuesto, son de todos los países hispanos y de otros países también de habla no hispana. Pero en todos los números procuramos dar por lo menos un par de artículos de países hispanos, de diversos países hispanos, por supuesto concediendo más importancia aquellos países para los que hacemos una edición propia, por ejemplo México, donde la revista tiene una acogida como en ningún otro país. Debido a ello, no solo al interés que hay en estos temas, porque lo hay absolutamente en todos los países hispanos, sino al alto nivel cultural, económico y social que hay en México, y a Argentina, Mercosur, para el que tenemos también una edición propia, así que tan pronto nos ocupamos de temas mexicanos, argentinos, chilenos, como de temas cubanos, pese a que a Cuba no hay edición, no entra la revista, pero sí entra, sabemos miles de lectores en Cuba que les llega de otros países, porque en Cuba hay un interés por estos temas excepcional. Ajá. Bueno, un tema, por ejemplo, que interesa yo creo que en todo el mundo, los ovnis, ¿también es un tema que tenga ahí un tirón especial? Tiene más tirón que en España, tiene más interés el tema de los ovnis que en España. Pues quizá porque aquí en España, a fin de cuentas, somos europeos, pues somos un poquito descreídos, vamos un poquito por modas. Con el tema de los ovnis se da el interés muy por modas. En el momento en que hay una oleada intensa, que el tema se pone de moda y sube el interés, y sube incluso la declaración de gente que asegura creer en los ovnis. Es curioso. ¿Porque ha visto alguno, quizá? No solo que han visto, sí, porque eso cuando se ven, por ejemplo, en los años 80 hasta en los años 70, hasta el año 81 prácticamente, que hubo oleada tras oleada, nosotros hicimos una encuesta en el año 90 entre los pilotos españoles y encontramos con que uno de cada tres pilotos aseguraba haber visto un ovni, por lo menos un ovni. En ocasiones, pilotos civiles y también pilotos militares, yo he llegado a entrevistar a algunos que han tenido hasta seis encuentros con ovnis, y algunos de ellos absolutamente increíbles. Pero ¿qué ocurre? Que si en este momento se hiciera la misma encuesta entre los pilotos comerciales, encontraríamos que muchos menos pilotos han visto ovni. ¿Por qué? Porque durante los últimos 20 años, en España, el porcentaje de ovnis a lo largo de cada mes, de cada día, de cada año, ha bajado enormemente en relación a épocas anteriores. ¿Por qué? Porque es un fenómeno real, independiente de nuestros gustos o independientemente de las modas. Porque de repente desaparece de Europa, pero se centra en China. Y empiezan a aparecer por cualquier lugar de China. Pero no se debe esto a que la prensa china hable, a que los chinos se cuenten unos a otros. Antes me decía un famoso científico francés interesado en el tema OVNI, el doctor François Luans, que era el director de ordenadores de la Agencia Espacial Europea y ahora trabaja en proyectos de alto secreto para el ejército francés. Me decía que el problema de que los chinos no vieran ovnis hasta el año 80, que hubo una gran oleada, es que llevaban esos sombreros anchos y claro, les impedía verlo. Era imposible. Pero te decía que no es que los chinos, por ejemplo, empiecen a hablar del tema y se cree una moda. No, porque cuando hay una oleada en China, los pilotos españoles, los pilotos norteamericanos, ingleses o brasileños que sobrevuelan China los ven también. Por ejemplo, el avión donde iban los periodistas que seguían al rey durante un viaje a China, el piloto vio perfectamente y creo recordar que al rey le informaron para que viera un ovni,
que pasaba por los cielos de China. No ha ocurrido, no es la única autoridad, hay infinidad de autoridades de todos los países, presidentes, vicepresidentes norteamericanos, de cualquier país. Por ejemplo, Carter ha visto un ovni, Reagan ha visto un ovni. Reagan, cuando volaba con su piloto particular, se ha revelado hace muy poco, en el último número de la revista hemos dado esta noticia. Pero si hablamos de los primeros ministros y presidentes soviéticos, lo mismo, o de cualquier otro país. Parlamentarios españoles e hispanoamericanos, abundan todos los que han visto. No, no todos, o casi algunos, todos. Algunos, no. Hay que hablar de un porcentaje un poco superior al de la población. ¿Por qué? Cuando hablamos de escritores, actores, periodistas, políticos, ¿por qué el porcentaje de ovnis que ven ellos es superior al del resto de la población? ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque tienen una vida más activa, se mueven, toman más el avión, tienen más movilidad, están en más sitios al mismo tiempo, porque si hablamos de políticos, de diputados, de congresistas, de senadores, muchos con los que yo me he entrevistado, españoles y hispanoamericanos, los han visto en carretera, cuando se desplazaban a los sitios donde estaban sus representados o cuando volvían al Parlamento Central. Por hablar, dejamos a un lado de momento a los ovnis y por hablar de otros temas con los que trabaja Año Cero un poco más, bueno, en los últimos números. Temas relacionados con expedientes X en Roma, en el Vaticano. Esto es lo último que estamos tocando. Son, yo creo, simplemente con decir que algo es un expediente X ya es como una llamada de atención especial, ¿no? Sí, por supuesto, es retomar el título de la serie, que en los distintos países de América recibe diferentes títulos, expedientes secretos X, expedientes X, es decir, que es algo así como los enigmas a los que se ha enfrentado el Vaticano, o los papeles secretos que guarda el Vaticano. Y hemos empezado hablando del padre Pío, que es un famosísimo santo que producía todo tipo de fenómenos paranormales y al que acaba de canonizar el año pasado Juan Pablo II, pese a toda la oposición de muchos cardenales y de muchas autoridades eclesiales, que incluso le llegaron a poner micrófonos, a vigilar, acusándole de todo tipo de cosas económicas y de otro tipo, yo creo que sin ningún fundamento, solamente que era un hueso duro para el Vaticano, desafiaba muchos intereses. ¿Hay muchos expedientes X en el Vaticano? Esto, por ejemplo, vamos a hablar, hemos hablado de qué ocurrió en Fátima realmente, a raíz de la revelación que ha hecho Juan Pablo II, de qué se oculta detrás del tercer secreto de Fátima, porque mucha gente se está planteando que el texto que han revelado no es auténtico, y otros dicen que la interpretación no es auténtica, que no puede referirse a Juan Pablo II, porque habla, la interpretación del tercer secreto dice exactamente que un obispo vestido de blanco sube a un monte y allí es fusilado por un grupo de soldados. Y esto no ocurrió con Juan Pablo II. Pero hacemos un análisis a fondo para ver qué puede haber detrás de eso. Y si realmente, te puedo adelantar que el texto es el auténtico, no hay ninguna duda, ya se lo demostramos, y qué otra cosa es la interpretación. Pero detrás de los expedientes X, los que os dedicáis a investigarlos, ¿se encuentran con frecuencia de verdad datos que avalen o es un, no sé si un campo a lo mejor vamos muy a ver, confuso? Lo que vamos es precisamente, yo creo que este nombre que le damos expediente X corresponde a algo que hay real. Es decir, detrás de en Fátima, ¿qué ocurrió? ¿Ocurrió algo realmente? ¿Se apareció la Virgen? ¿Ocurrió algo más sólido? Nosotros demostramos que ocurrió algo más sólido, ocurrieron todo tipo de fenómenos paranormales, muy parecidos a los fenómenos paranormales y muy parecidos también a la fenomenología asociada a los ovnis, y que fue visto por miles de personas, no solamente durante la danza solar, sino las apariciones anteriores, que cuando supuestamente la Virgen se aparecía, se veía antes de llegar y al desaparecer que había como un globo, que lo llamaban el aeroplano de la Virgen, esto lo llamaban así, obispos, sacerdotes y periodistas de aquella época, y decían que era el avioncito en el que la Virgen llegaba del paraíso y luego se iba de nuevo hacia él. Luego vamos a hablar en próximos números de la masonería dentro del Vaticano, de las luchas de poder. Vamos a demostrar claramente cómo casos, hay investigaciones a este respecto, casos como un reciente asesinato triple, hubo tres personas que murieron, asesinato, suicidio, dentro de la Guardia Vaticana, de la Guardia Suiza Vaticana, era una lucha, un ajuste de cuentas entre dos facciones de poder dentro del Vaticano. O vamos a hablar de, digamos, de todo lo que hay, de todo lo que se oculta, absolutamente todo. Por ejemplo, ¿qué fue realmente lo que ocurrió en el atentado contra Juan Pablo II? ¿Fue lo que se dijo, una conspiración de los servicios secretos búlgaros, o
había otro motivo en este atentado. Vamos a demostrar que había otro motivo y que había probablemente otros organizadores para este atentado. Enrique, uno de esos temas en los que me decía antes ponen especial atención porque a lo mejor son mucho más conocidos por nuestros espectadores iberoamericanos, por ejemplo, es la cienciología. Es un tema que en América quizá es mucho más conocido que aquí en España y que ustedes han tratado. Bueno, cienciología y Dianética lo acabamos de tocar. Simplemente no nos hemos querido meter en toda la discusión que hay en torno a esta filosofía de si es una secta, si es una secta peligrosa. Para nada, nosotros tocamos exclusivamente a raíz de la película La Tierra, Campo de Batalla. No hay que olvidar que no solo John Travolta es cienciólogo, como Tom Cruise, Nicole Kidman e infinidad de cantantes, actores muy conocidos. Chick Corea, pues tiene el mismo nivel que John Travolta, es prácticamente un obispo dentro de la cienciología, sino que lo que vamos es a qué filosofía se oculta detrás, cómo realmente para los cienciólogos la Tierra es un campo de batalla, es decir, las creencias últimas que ellos ocultan a la gente. En el fondo ellos creen, porque hacen auditación de sus vidas anteriores, que son extraterrestres, encarnados, digamos, aquí en la Tierra, como encadenados, que esto es una especie de penitenciaría cósmica. Esto es lo que creen. Eso es lo que ellos piensan. Tom Cruise, John Travolta, Chick Corea, Stanley Clarke, Petula Clark, Karen Black, infinidad de gente conocida, incluidos muchísimos políticos norteamericanos. No hay que olvidar que dentro de las administraciones demócratas hay muchos cienciólogos. O sea, y que ese tipo de cosas. Es una forma de plantearse la vida para ellos, efectivamente. Claro. Y lo que nosotros tratamos es de dar esa otra cara, ese otro lado oculto que hay detrás de las cosas. Por ejemplo, en esta película, todo lo que la gente se plantea en la película en sí, o si hay una secta detrás de la película, pero lo que no se plantea a nadie es que lo que se refleja en la película tiene un simbolismo para los cienciólogos, al igual que lo tiene la película Phenomenon de John Travolta, es una película basada en su filosofía. Y puesto que hablamos de simbolismos, ¿qué puede contarnos de forma muy breve sobre el simbolismo mágico del cuerpo humano, que es el tema que creo está en su último número? Sí, hay. ¿A qué se refiere exactamente? El simbolismo mágico del cuerpo humano. Absolutamente cada parte del cuerpo tiene un significado para diferentes pueblos. Pero lo que nosotros hacemos es un análisis de cómo, para todos los pueblos, el hombre, el microcosmos, es un reflejo del macrocosmos, del cosmos, del universo. Entonces, cada parte del cuerpo humano, por ejemplo, tiene relación con un planeta. Está regida por un signo zodiacal. Y no solo eso, sino que si lo estudiamos a la luz de la cábala, que es el esoterismo judío, también vemos como cada parte del cuerpo tiene un simbolismo y una relación. O sea que en este número podremos saber a qué corresponde cada parte. A qué corresponde, si hay, ¿no? En la edición española damos un inmenso desplegable, un gran póster que esperemos que luego vaya para América, con ese simbolismo del cuerpo humano. O sea que esos son, y en los próximos temas que en los que trabajan serán tan interesantes, supongo, como este. Bueno, ¿alguna sorpresa que nos pueda desvelar así de forma muy breve? Ya he adelantado varias, estos expedientes X del Vaticano, como el intento de asesinato de Juan Pablo II, el asesinato, según lo han planteado muchos investigadores del Papa Juan Pablo I, que se dice que murió envenenado, el tema de la masonería y la lucha con otros grupos de poder dentro del Vaticano. Bueno. Y siempre muchos, por ejemplo, en el próximo número, yo puedo adelantar los dos próximos números que se van a vender en América, uno de ellos va a tratar, precisamente es el que está ahora a la venta en España, sobre el Padre Pío y qué ocurrió en Fátima. El próximo número, la portada, será sobre, ¿podemos adivinar el futuro a raíz de la película Destino Final? Nos planteamos, a raíz de la temática de esa película, todo el problema filosófico que tiene que ver con la adivinación del futuro o el tema del tercer secreto de Fátima. Pues son temas todos ellos realmente interesantes. Seguro que nuestros espectadores esperan ansiosos esos próximos números que llegarán a sus manos en breve tiempo. Enrique de Vicente, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Enhorabuena por el éxito que Año Cero tiene entre nuestros espectadores. Y ustedes ya saben, no pierdan de vista estas publicaciones que dirige nuestro invitado de hoy. Despedimos a Enrique de Vicente. Buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Y enhorabuena por vuestro programa, que también tiene un éxito enorme en América. Muchísimas gracias.